El reto ahora es hacer realidad la reforma. Y la historia solo confirmará que hicimos lo correcto cuando la reforma energética se traduzca de manera concreta en inversión productiva, crecimiento económico, generación de empleos, soberanía energética y disminución en el precio de los combustibles, empezando por el precio de la luz. Habremos triunfado cuando la reforma se traduzca en que mejore la calidad de vida de las mexicanas y los mexicanos. Señor presidente, señoras y señores, hemos demostrado que el Congreso de la Unión reúne adversarios políticos, sí, pero para que emanen acuerdos, que en el eje de la teoría política se encuentra el correcto entendimiento entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Entendimiento que no es ni la obstrucción de ayer, ni la subordinación de antes de ayer. Entendimiento que es como hoy, colaboración en lo correcto. En este Congreso plural se ha demostrado que ser oposición no significa ser obstrucción. Mantengo la firme convicción de que esta legislatura, y reconozco a todos los integrantes aquí presentes, ha escrito una de las páginas más brillantes en la historia del Congreso mexicano. Hemos deliberado y hemos acordado, hemos discutido y nos hemos encontrado. En tan solo unos meses logramos las reformas que habían sido postergadas por décadas: telecomunicaciones, educativa, financiera, política electoral y, por supuesto, la reforma energética. Yo no tengo duda, y ustedes tampoco deben tenerla. Vienen tiempos mejores para nuestro país, porque el futuro le pertenece a los que se atreven a cambiar.